El sanitarista Arnaldo Medina presentó su libro y participó de la entrega de los certificados a los flamantes promotores de salud. Hoy estamos en una emergencia sanitaria que, más allá de lo que dice el libro, tenemos que afrontar un problema que es cómo restituimos a los argentinos los derechos que han sido dañados. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Algo que es tan importante como básico en un sistema de salud, los medicamentos esenciales que antes se entregaban en forma gratuita a través del programa Remediar, el hambre que es una inmoralidad hoy en un país como el nuestro, en un país productor de alimentos, todos esos derechos que ejercíamos los argentinos y que ahora han sido muy pero muy dañados y que hay que restituir en el mayor corto plazo posible. Hay que invertir en la promoción de la salud, que es aquella persona que vive en el barrio, que se capacita, que se compromete con la salud y da la batalla importantísima por la promoción, por mejorar los hábitos, por educar a la población. Para todo eso es tan importante la figura del promotor y la promotora, y fundamentalmente para las que personas no lleguen con su salud dañada a un servicio de salud, sino poder actuar mucho antes a través de la promoción y la prevención primaria. Sí, la verdad que muy contentos por esta jornada que estamos viviendo, donde se están recibiendo los operadores comunitarios, los más de 100 que se formaron en el Partido de la Costa, para trabajar de la mejor forma posible, en todo lo que sea atención al público, derivación, comprender las problemáticas sociales actuales y cómo se presentan, cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene que cumplir, y finalmente lograr este gran objetivo que planteó en su momento Juan y que continuó Juan Pablo, que es de generar un sistema de salud integral, donde ya tenemos todas las herramientas, toda la infraestructura está. Ahora lo que nos falta es terminar de encajar las piezas, y para eso es muy importante que este factor humano que tenemos, que es extraordinario, tenga las herramientas necesarias.